por un lado, no solamente reactivamos los proyectos de cuarta generación, los pusimos a funcionar y entregamos, sino que también estructuramos la nueva ola de la quinta generación de concesiones sobre la base de la sostenibilidad. Hoy podemos decir que tenemos 28 de los 29 proyectos en ejecución. Tenemos un nivel promedio de ejecución del total de los proyectos del 67% versus 16 cuando llegamos. Ya entregamos 10 proyectos en operación y mantenimiento. Estaremos entregando 8 más, 16 en un 100% y los últimos 2 simplemente más del 90% derivado del tema de acción climática y de todo lo que ha pasado con las lluvias. Se han retrasado un poco las últimas unidades funcionales, pero en más de un 90% completos. Logramos canalizar una cifra histórica de recursos para vías terciarias. Aquí estamos hablando de 5.6 billones de pesos, cuando en promedio histórico nunca se invertía más de 100 mil millones de pesos al año en vías terciarias. Y de presupuesto nacional, los últimos 5 años se invertían 5 y 6 mil millones de pesos, que si al caso alcanzaba para 2 kilómetros de placa huella. Eso fue un reconocimiento del Estado, del Congreso, de todas las bancadas, que la mayor parte de los municipios categoría 5 y 6 no tienen recursos para hacer sus vías terciarias. Y aquí estamos dejando 12.000 kilómetros de vías terciarias mejoradas versus 1.650 en los últimos 10 años anteriores a este gobierno y 15.000 kilómetros de vías terciarias mantenidas. Como saben, en la mitad de la pandemia, en septiembre del 2020, entregamos el túnel de 8.6 kilómetros, hoy el túnel más grande en América Latina, el túnel carretero. Y en noviembre del 2021, la totalidad del proyecto, que son 30 kilómetros de doble calzada entre Cajamarca y Calarcá, son 25 túneles, son 31 viaductos, son 3 intercambiadores viales. Estamos hablando de una reducción en tiempos de entre 50 a 60 minutos, dependiendo del tipo de vehículo. Hoy podemos decir que cumplimos en exceso la meta que nos pusimos, más que casi cuadruplicamos el número de vehículos eléctricos registrados en el RUNT. A 30 de junio son 8.290 vehículos eléctricos. Cuando llegamos en agosto, entre el 2010 y el 2018, se habían registrado 2.165 vehículos eléctricos en el RUNT y nuestra meta en el Plan Nacional de Desarrollo era registrar 6.600 a agosto del 2022. El contrato inicial era un gran contrato, mucho mejor de lo que había, pero hoy la tecnología es totalmente distinta. Tenemos un RUNT enfocado mucho más al usuario, sobre la nube, de alguna manera facilitando la vida de los usuarios y teniendo muchas más herramientas de gobernabilidad por parte del Estado. Creo que hoy tenemos un nuevo RUNT que está en su proceso de empalme, que fue adjudicado después de un largo proceso, pero que contó con 7 proponentes y 6 habilitados, lo que es un récord en un contrato de esta naturaleza.